Y no vos. Es un milagro lo que acabas de hacer, no, de verdad. No, pero si no hice nada, ningún milagro. Pero es milagro, pero si me volvió loco, Rocío, con ese grano, a mí, a toda la familia, al abuelo, a mamá, a todo. Y viniste vos y en 2 segundos le pusiste un sombrero, salió cantando de acá. Bueno, pero a esa edad las nenas se ocupan mucho de la imagen. Unos secretitos de mujer, un sombrerito, un pañuelo. Yo seré un perro con ese tema y vos serás una maestra, evidentemente, ¿es así? No, ninguna maestra, que tengo bastantes problemas con mi hermano, mirá. ¿Con Javier qué te pasó? Sí, hoy tuvo que salir, también tenía una cita con una chica. ¿Una chica? Le lavé un pantalón que no sabía, o sea, hacía 2 meses que no se lo sacaba. Se me ocurrió lavárselo y era el pantalón de la suerte. ¿Para qué? Me empezó a retar, me dijo de todo. No, pero a mí me pasa exactamente lo mismo contigo. Son mugrientos. Yo creo que hay un lugar, una edad que son roñosos. ¿Cómo? Son roñosos, no les gusta lavarse lo que tienen puesto. Ni le gusta lavarse ellos, porque no se bañan. No sé qué te pasa con Javier, pues el mío es roñoso, ¿no? ¿Ves? Le cuesta. No les gusta, pero conmigo no pueden. Los vuelvo locos, a trompada les hago lavar la ropa, viejo. Ah, bueno, entonces el día que tenga que lavar los pantalones a Javier, te llamo por teléfono, bueno, y me ayudás vos. Y yo el día que tengo que mejorar la imagen de Flavia, te llamo vos. Bueno, tengo algunos otros secretos también. Podemos formar una red de padres solidarios para ayudar a los demás, de adolescentes. Ah, no, no es mala esa. No. Y el otro día también te... Discúlpeme, ¿no? Perdón. Sí. La interrupción, me parecía que... ¿Eh? Pero que está el pelado, ¿sabes? ¿Qué pelado? El del agua mineral, ¿viste? El quiere hablar con vos y... No sé. No, quédese tranquilo, yo le echo frío, lo rajo, sigan charlando tranquilo que yo lo... No, porque yo también tengo que decirle un par de cosas. ¿Es el mismo que te probé a vos? Sí, ¿por qué no vamos juntos y bueno, y le hablamos, ¿sí? Dale, vamos, por favor. Bueno, dale. ¿A vos qué? ¿Cuánto te cobra el agua? Porque... Y yo no creo que tenga que hacer diferencia de precio, porque si la hacen, ya lo tenemos que denunciar en el ASO. Hola. ¿La llama Flavia? ¿Quién sos vos? Javier. ¡Ah, Javier! Sí. Flavia creo que no está. Pero yo la vi entrar, ¿eh? Espera. ¡Flavia! ¡Está en Javier, acá! ¿Javier? ¡Flavia! No está. Pero yo la vi entrar. Comprate anteojos porque no está. ¿Sabes lo que pasa? Sí. Está, pero no me quiere ver. ¿Es porque no te quiere ver? Por favor, me deja entrar, necesito hablar con ella. No, no se puede entrar porque a lo mejor mi hija es un desempaño menor. ¿Pero qué tiene que ver? Por favor, es un caso de vida o muerte. Si acaso es de vida o muerte, usted pasa arriba de mi cadáver, usted no entra. Bueno, ¿le puedo dejar un mensaje? Sí, señor, déjame un mensaje. Dígale que lo que vio en el bar no es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que
yo esperaba solamente a ella. ¡Ah! Quiere decir que estaba con otro, porque yo soy viejito, más estúpido no. Bueno, sí. Sí, pero fue una confusión. Bueno, sabía, yo le voy a dar el mensaje, pero te digo una cosa. Cuidate con hacerle eso otra vez a la nena, ¿eh? Porque si no te dio un esquiafo de... Bueno, ya te quiero decir, ¿no? Bueno, chao, buen viaje. ¿Qué tal? ¿Qué haces, Julio? ¿Bien todo? Bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Y vos? ¿Todo bien? Bien, bien. Me alegro mucho. Bueno. ¿No tenés nada para contarme? ¿Sobre qué, Julito? Me parecía que... ¿Estás? ¿Algo para, ¿con para qué? Compartir conmigo, contarme? No sé de qué me estás hablando. Preguntámelo directamente. Ay, y yo Luisito, te... por favor, te pido. Por favor, contame, por favor. Dale, de la loca, habla. ¿Qué loca? ¿Cómo qué loca? La de enfrente. Bueno, basta, Julio. Te lo dije 20 veces, no le digas loca. No la ofendas más. Es una vecina del negocio. No estés con ese tema de la loca y la loca. Me imaginaba que la ibas a empezar a defender. ¿Por qué te imaginabas eso? Mira la cabeza tuya. Le solucionás el tema del agua mineral. ¿Eh? ¿No es cierto? Después me prohibís que le diga la loca. ¿Sí? ¿No? Y en cualquier momento le invitas a salir. Pues ya está, ¿dónde? La película. Ay, que te hace. Luisito, por Dios, ¿qué tal? Esa cabecita, ¿qué pasa? No, contame, no pasa absolutamente nada. Estoy trabajando. Pero no te estás rascando, yo estoy trabajando. Somos pocos y nos conocemos mucho, por favor, contame. Pero, oíme, ¿qué? Ay, contame. ¿Te la querés apretar a la loca? Basta, con el tema loca, basta. Bueno, sí, también, perdón, te lo pido. ¿Te la querés apretar a la cuerda? No me quiero apretar a nadie, Julio, no me vuelvas loco. ¿Ah, no? Nadie. Entonces es ella la que te quiere dar. Vamos a trabajar, Julio. Por favor, te lo pido. Luis, escúchame, pero no me dejes así, Luisito. ¿Qué puede pasar? Javier se fue. Sí, te quería dejar un mensaje y terminó contándome todo. ¿Qué te contó? Que estaba con otra chica. ¿Ves? Bueno, no es para poner, no tiene importancia, Flavia. Además, vos sos la más linda de todas, muy linda. Y la otra debe ser fea, debe ser un escracho, seguro. Oh, Karina, qué suerte que viniste, porque estaba hablando con la Flavia, pero son cosas de mujeres. Así que dale algún consejo y se entienden ustedes, ¿de acuerdo? Sí, justamente a eso venía. Ay, está bueno. Ahora quédate tranquila, Flavia, quédate tranquila. Yo me voy tranquila, Flavia. Yo la más linda de todo. Sos la peor. Ah, ¿cómo le fue a Romeo? Mal. No me jodas. No te estoy jodiendo. Mal es poco. Pésimo. ¿Pero por qué? Por tu culpa. ¿Pero yo qué tengo que ver? ¿Por qué? Me lavaste mi pantalón de la suerte, Rocío. Yo sabía que sin ese pantalón me iba a ir todo mal. Gracias, ¿eh? Pero Javier... ¡Javier! Fuiste vos la que me engañaste todo el tiempo. Y yo creí que eras mi amiga, Flavia. Terminaste siendo la peor. Te reíste de mí. No, Karina, no fue así. Yo te juro que traté de evitarlo. Te bajé todo el tiempo. ¿Ah, sí? Sí, Karina. Además, yo no tengo la culpa si Javier se enamoró de mí. Ay, no mientas, Flavia. Si Javier se enamoró de vos fue porque lo buscaste. No, Karina, eso es mentira. Yo no te quiero ver nunca más, ¿me entendiste? Y te voy a decir una cosa. No me duele tanto por Javier, porque puedo tener un montón de novios. Pero me duele por vos, porque sos mi prima. Te odio. Por favor. Gracias. Toma asiento. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, ahora mejor. Por eso quise pasar a verte y pedirte disculpas por todo lo que pasó. Soy yo que te tiene que pedir disculpas por lo que te hizo Marcelo. Realmente es inexplicable. Vos sos totalmente inocente y viviste una situación más que desagradable. Por eso me pone loco, mira. Bueno, ya pasó. Sí, ya pasó, pero ¿en el colegio tuviste consecuencias? ¿Te fue? No, la directora entendió todo. Bueno, gracias a Dios. Lo único que se termina mi suplencia y me tengo que ir. ¿En serio? ¿Te vas? Uy, Luca te va a extrañar muchísimo, te adora él. Sí, yo también, lo quiero mucho. Si en algo puedo reparar todo el daño que te hizo mi hermano, pedime lo que quieras, Andrea. Bueno, sí, te quiero pedir algo. Bueno, decime. Marcelo vino a verme. ¿Te siguió molestando? No me molestó. Vino y me habló de cosas muy profundas. ¿Marcelo? Sí. Me habló de todo lo que sentía por mí y de cuánto le dolía haber provocado todo esto. Sí, ya le duele todo lo que provoca, pero sigue provocando. Es una cosa, es un bercero que me... Bueno, a mí me pareció sincero. ¿Qué lo vas a defender ahora, Andrea? No sé si defender es la palabra, pero
Marcelo me parece un buen tipo, ¿o no? Mal tipo no es, claro que no. Es como un chico. Decímelo a mí que lo adopté, Andrea, mira. Yo no quiero que por mí ustedes estén peleados, ¿sabes? No, está bien. Por eso no te hagas ningún problema. Yo no le dije nada, pero lo perdoné. ¿Sí? Sí. Y lo que quiero pedirte es que vos también lo perdones. Y cuando hables con él, le digas que, bueno, que yo lo perdoné. Pero, Andrea, no te entiendo. Bueno, me dijiste que te pida algo y te lo estoy pidiendo. Por favor. ¿Sabes una cosa? Yo no puedo creer esto, pero Marcelo tiene esa capacidad de caer siempre bien parado. Está bárbaro, tío, Bueno. Es hermoso, che. ¿A quién cagaste? Oh, me rompo el lomo trabajando, güey. Era una broma, hombre. Tío, ¿me lo vas a prestar? Ya, si sos menor de edad, nene. Falta mucho, son chicos todavía. Che, la verdad que 10 puntos trabajando lo que hiciste con Aníbal Mastronardi, ¿eh? Sí, no, sí, pero la tengo que jugar, ¿eh? No es fácil allá adentro, ¿eh? No, laburo mucho, sí, abuelo. Hay laburar, hay que laburar, pero aún laburando, no cualquiera se compra esto. Esto es un avión. ¿Sabes cómo están los del barrio? Con los ojos aquí. La flaca, la periodista, se canta con la escoba, mira, no sabe qué decirle al marito. Es lindo, simpático. Che, hablando de... ¿Cómo anda Aníbal? Ahora también estuvo jodido. ¿Estuvo jodido? ¿Qué? Bueno, sabía, tuvo un infarto. ¿Un infarto? ¿Y cómo no me dijiste nada, Enzo? Ay, bueno, no me di cuenta, abuelo, pero, perdóname, no. ¿Pero cómo te podés olvidar de una cosa así? Aníbal Mastronardi es un amigo mío. Está bien, ¿por qué no vas a verlo? Se va a poner contento, seguro, anda. ¿Me llamaste, Luisito? Sí, estuvo la maestra. ¿Andrea? Sí, Andrea, ¿que hay otra maestra también? No, es la única. ¿Qué te dijo? Contame. Me dijo que, bueno, que fuiste muy sincero con ella, que te perdona y que, bueno, me pidió que también te perdone yo a vos. Ay, qué fenómeno que es. Sí, es un fenómeno. Sí, fenómeno. Y también me parece que está muy metida con vos, ¿no? No sé. ¿No? Ojo, Marcelo, ojo. No la vuelvas a dañar. ¿Estás loco vos? ¿Qué decís? Muy bien, ¿y vos? ¿Luisito está? Sí, recién andaba por acá. Ay, bien. Oh, hablando de Roma, Luisito, ¿te buscás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás vos? Muy bien. Me alegro. Estoy yendo enfrente a lo de Rocío por la reunión con Potenzón y por el tema de la... ¡Ay, me olvidé por completo! ¡Qué cabecita, eh! Me hiciste acordar, me salvaste, mirá. Yo siempre te salvo al final, ¿eh? Sí. ¿Querés ir yendo y yo voy después? Porque tengo que hacer unas cosas y yo ya voy para allá. Pero no te demores. No. Te espero. Bueno, chao, Julieta. Ay, yo siempre te salvo, Dios mío. Por favor, te pido, por favor, no te demores. Pero que estás como mamá doña Asunta. No, estás de la puerta, no, pero, Julio. No, ¿sabes qué pasa? Pero ya es una cosa... No, a mí me extraña una cosa que realmente... ¿Qué te extraña? Pero vos sos un hombre que siempre tuviste mucho éxito con la mujer. Julio, no, de verdad, pero este año está fatal. ¿Con qué? ¡Asesino! ¡Las estás matando directamente! Pero la estás fusilando, sí, que está muerta con vos. ¿Qué muerta es una amiga, Julieta? ¿Desde cuándo vos crees en la amistad entre el hombre y la mujer, por favor? Pero eso es un concepto tuyo bien machista, yo creo. Sí, pero bien realista, esa es la verdad. Pues yo creo, ¿qué tiene que ver? Oíme, esa chica está para darle, para que tenga, para que guarde y para que reparta. No se está exagerando, Julio. Y sí, un poquito exagero, bueno. Pero para que tenga está, Bueno, sí, eso sí. Sí, tú, ese es mi amigo. Your heart is not open. Say no.
cosa, está bien, yo voy a decir, yo rompí la alarma, pero ¿por qué esa alarma no la podía parar? Se accionó sola 3 veces en el mismo día. No debe haber entendido cómo se apagaba, entonces. No, perdóname, pero yo entendí perfectamente cómo se apagaba. Hice paso a paso lo que me dijeron que haga y no, hacía un ruido infernal y no había cómo pararla. Es una alarma. Sí, una alarma que ahuyenta a los clientes en vez de ahuyentar a los ladrones, porque yo perdí todo el día de trabajo por este asunto. Como representante de la empresa, le pido disculpas. Si es que realmente la alarma no funcionó. Pero usted me está tratando de mentirosa. Si yo digo que no funcionó, no funcionó. Bueno, eso no lo vamos a poder saber nunca. Pero de todas maneras, la empresa no se puede hacer cargo de reponer una alarma que ha sido tratada de esta manera. Mire cómo está completamente destruida. No la podía parar. ¿Cuántas veces se lo tengo que decir? Pero está bien, me excedí. ¿Cómo llamar? ¿Cómo lo voy a llamar con el ruido que había la alarma? Lo dije yo. Eso es lo que dije. Pero es fácil decirnos, hubiera llamado. Pero bueno, estaba el local lleno de gente ante la desesperación. Ella quiso romperla de alguna manera, golpeándola, pero se le quebró, empezó a golpearla más. Peli, entiende, no. La violencia no se justifica en ninguna situación, ni menos contra una pobre. No, nada. Pero no fue un acto de violencia de parte de Rocío. Seguía sonando, no sabía qué hacer. Está bien, era ensordecedor. Son distintos puntos de vista. Yo lo que digo es que si la señora quiere que le repongamos la alarma, la va a tener que pagar nuevamente, nada más. Pero en eso bueno, hay que estar de acuerdo. Hay que abonarla la alarma, es verdad. Está rota, hay que abonarla. Ahora, comparto perfectamente. Ella rompió la alarma. Pero también convengamos que el sistema que ustedes instalaron acá es defectuoso. Y, pero sí, ustedes nos prometieron una eficacia tremenda y no la han cumplido. Para mí, el costo de la alarma lo tienen que abonar ustedes. ¡Claro, hermano! ¡Sí, berreta! ¡Hay que garparla, querido! Es lo que es. Yo reconozco que su opinión personal es muy valiosa, pero esa solamente no alcanza para tomar semejante decisión. No, está bien. Si es semejante decisión, hagamos una votación entre todos los comerciantes de la zona. Creo que es lo más correcto que hay. Si no están de acuerdo conmigo, bueno, Rocío Gallardo va a tener que abonar la alarma. Okay. Ahora, si están de acuerdo conmigo, el costo lo van a tener que asumir ustedes. Y si no lo quieren asumir, bueno, para mí hay que rescindir el contrato con ustedes, discúlpeme. No, ¿por qué llevar las cosas a ese extremo? Por un pequeño problema técnico. Pero es que no es extremo, Potenzoni, es democracia. Por favor, votemos. ¿Puede ser? Sí. Los que están de acuerdo conmigo, levanten la mano. ¡No! Bueno, la mayoría es casi absoluta. Bueno, absoluta. Usted es testigo. Si quiere, llamamos a un escribano. ¡Ah!